yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli SB. Chicos, bueno, en esta ocasión les traigo otras como teorías, una teoría junta, no sé cómo explicarlo, porque vamos a hablar sobre los famosos que se dice que fallecieron y fueron reemplazados por otras personas que se parecen mucho a ellos. Ok, yo sé que suena demasiado loco, pero está bastante interesante porque es como que wow. Y la verdad es que te dejan pensando mucho, uno nunca sabe. Yo solo les quiero compartir esto porque me pareció bastante bueno el tema. Si tú eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y no te lo pierdas. ¡Vamos a comenzar! Apuesto a que tú sí has escuchado sobre famosos que dicen que supuestamente fallecieron y fueron reemplazados por algunos dobles. Y esto se decía que podría ser para que las compañías grandes pudieran seguir teniendo ganancias gracias a ellos, o incluso por los familiares. Comenzamos con Paul McCartney. Es el caso más famoso de este estilo. Tomó relevancia en 1969. Se dice que Paul falleció en 1966 en un accidente automovilístico y fue reemplazado por William Campbell, una persona que ganó un concurso de dobles de los Beatles. ¡Wow! O sea, no sé, la foto... Miren, aquí yo voy a remarcar. Yo sé que pueden decir, bueno, es que no va a ser el mismo de cuando era más joven a cuando está más grande. Puede subir un poco de peso, no sé, la piel, etc. Pero bueno, esto está interesante. Como les dije, son solo teorías y ya depende de cada uno lo que quiera creer. Se dice que lo reemplazaron debido a que si se hubiera sabido la noticia de su muerte, hubieran habido muchos suicidios de fanáticas. Lo que apoya esta teoría es muchos simbolismos que los Beatles dejaron en sus canciones, portadas y álbums, así como un aparente cambio físico. Continuando con esta lista, vamos con la siguiente que también se volvió muy famosa respecto a su caso y fue Avril Lavigne. La cantante se dice que murió en 2003, pero como estaba en la cúspide de su carrera, fue sustituido por una mujer muy parecida llamada Melissa. Apoyan esta teoría en cambios físicos como falta de lunares, que sus ojos son distintos y como su cambio de propuesta musical. Bueno, aquí sí fue más, primero se enfocaron por el cambio de música, como sabemos. Entonces sí fue un cambio muy diferente, o sea, podremos comparar Skirt Boy con Girlfriend. Fue como un boom. Y de hecho lo que de este caso me sorprende es que sí, si vemos hay varias fotos que pueden encontrar en Google, donde se le ve un lunar, en otros ya no se le ve, los ojos sí se ven un poco distinto. No sé, tal vez, no sé qué pensar, yo los dejo a su imaginación, ustedes díganme. Continuamos con Eminem. El rapero se dice que falleció por una sobredosis en 2006. Y que fue cambiado. Las pruebas parecen estar en cambios en su imagen, en su manera de vestir y sus letras. El punto más loco de la historia es que se dice fue sustituido por un androide, de ahí a su comportamiento frío. Ok, eso está un poco más loquillo, pero la verdad, no sé, ¿se imaginan? O sea, un androide sería algo como muy loco y terrorífico, de hecho, si lo piensas. Pero, pues, wow, ¿no? Continuamos con Luis Miguel. El cantante mexicano, debido a su abrupta desaparición de los medios por mucho tiempo, su gran cambio físico y su cambio de estilo de música, corrió el rumor que había muerto y el que daba conciertos era un doble. Yo siento este de Luis Miguel como que no es tanto, ¿eh? Porque, o sea, sí se ve la super diferencia de joven y, pues, de grande, ¿no? Porque, obviamente, como digo, pues, los cambios envejece, no siempre se va a ver exactamente igual. Entonces, de él, no sé, tengo mis dudas, ¿eh? Continuamos con Angelina Jolie. Se dice que la original falleció en los 2000 a causa de un suicidio. Según personas cercanas a la actriz, su cambio de personalidad fue extremadamente de la nada y absurda. Se volvió más caritativa cuando era muy reservada, además de sus grandes cambios físicos. Bueno, sí, la verdad es que vean antes cómo se le veía los ojos y ahora se le ven más grandes. No sé qué tipo de operación o algo se puede hacer para que se vea así, pero sí me sorprende el cambio drástico. Y luego dicen que también de actitud, eso también está muy raro porque una persona es muy difícil que cambie así tan drásticamente. Entonces sí deja mucho de qué pensar. Continuamos con Britney Spears. Cuando Britney estaba en el tope de su fama, murió decapitada. Esto ocurrió en un accidente de tránsito junto con Justin Timberlake. Britney no fue reemplazada por otra persona, sino clonada. Así es, eso mencionan. Ok, esto suena raro porque ya dicen que no fue reemplazada por otra, sino que fue clonada. ¡Qué loco! ¡Clónenme miles de Harris, por favor! Ok, no, pero la verdad es que sí será peor de loco, pero se imaginen que fuera real y nosotros burlándonos aquí como diciendo, ay, ¿cómo van a clonar a una persona? Y en realidad sí es otra Britney. Se dice que por eso es la razón de esa temporada en la que ella se puso muy loca, donde se rapó el cabello y atacó a los paparazzis con una sombrilla. Y aparentemente una de sus canciones que se llama Break the Ice describe los sentimientos del clon por llevar una vida que supuestamente pues no eligió. Continuamos con Leonardo DiCaprio.
Un portal publicó la noticia del suicidio del actor ocurrido el 23 de noviembre de 2001. Curiosamente, el site fue retirado una hora después, aunque fue suficiente para expandir el rumor. No sé, eso de que lo haya borrado, pues recuerden que muchos se equivocan, falsas noticias de que dicen que se murió tal actor o cantante, y pues en realidad no es verdad. Pero interesante, nunca lo sabremos en realidad. Hay otra teoría sobre Selena Gómez, que se dice que efectivamente fue cambiada, pero esta no fue porque murió, sino que la tienen encerrada. También suena bastante loco, pero se dice que pues ella ya estaba un poco mal y necesitaban a alguien con buena imagen. Y por ello metieron a esta otra chica que se supone es como una doble. Y de hecho sí se ve diferente Selena, pero yo digo que es por sus cambios normal, ¿no? De que va creciendo. Entonces dicen eso, que supuestamente la verdadera Selena Gómez está encerrada y la farsante está pues tomando el lugar de ella. También un extra, hablemos de John Travolta. También se dice que de él de repente también surgió un cambio muy drástico en él. Se dice que igual murió y fue reemplazado por un doble. Al igual por Miley Cyrus, que fue cambiada en el 2012 por una sobredosis. El de Katy Perry está aún más loco porque se dice que en realidad era una niña desaparecida de hace años. Y no sé, está medio turbio realmente. No encontré más, pero parece que sí está bastante interesante. Si quieren que lo hagan un video, coméntenmelo. Si ustedes conocen de algún otro, déjenlo en los comentarios, me encantaría leerlo. Y díganme si ustedes creen en alguna de estas teorías. Por favor, no olviden dejarme su like y compartir este video. Recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en algún. Y nos vemos en un nuevo video. Bye.